tal, mi gente? Yo soy El Chaka. Hace rato estoy aquí en Bogotá. Soy de Apartado, Antioquia, trabajando fuertemente aquí en La Champeta. Bueno, ahora mismo estamos aquí en El Chorro Quevedo, vacilando, relajando. Es un parque que para mí trae muchos recuerdos porque aquí he conocido unas grandes amistades. Bueno, pero contento de estar acá vacilado. El Chaka, haciendo champeta con Tribu Barú. De aquí el hombre que la quiere gratis. Bueno, mi gente, vamos a hablar de Tribu Barú. Tribu Barú es un colectivo musical que hace champeta. La champeta es un género musical que nace en Cartagena, influenciados por el ritmo musical del Congo África que llamamos Sucus Dombolo. Sucus Dombolo nace en el Congo muchos años, demasiados años, que acá en Cartagena lo adoptamos, los afrocolombianos lo adoptamos y hacemos dueños y hacemos nuestro este género musical. Tribu Barú se viene acá a Bogotá, acá nos conocimos, se influenciaba por el mismo género musical, nos gustó o nos gusta esto, lo que es champeta. Somos un formato musical de 7 músicos, baterista, bajo, guitarra, conga, 2 cantantes. Y bueno, siempre en tarima la botamos toda, a la gente le encanta mucho lo que hacemos en tarima. Champeta al piso. Aparte de eso, El Chaka cabe recalcar que es profesor de danza o profesor de baile de champeta. Por ejemplo, si tú quieres bailar champeta, te puedes enseñar a hacer el caballito. Puro caballito, esto es un vacilón sabroso. Tú sabes cómo, vacilándolo, relajándolo. Así que aquí en Bogotá, la champeta ha gustado mucho y poco a poco ha ido escalando a nivel de vallenato, de merengue, de salsa. Así que hay champeta para rato. ¡Prrr! ¡Champeta! Siempre, igual que linda, ella lo sabe, que la busca con diversión. Ante todo, en la vida hay que ser persistente, insistir, resistir y no desistir. Si tú tienes un objetivo claro en la vida, ponle disciplina, ponle amor, ponle entusiasmo. Si tú no tienes esto, no logras lo que tú quieres en la vida. Tú tienes que amar lo que haces y hacer lo que amas. Si no, ¿para qué lo haces? En el caso mío, yo visualicé un sueño aquí en Bogotá. Mi mamá me dijo, mijo, si tú no triunfas en Bogotá, no vas a triunfar en ninguna otra parte. Aquí estoy luchando, perseverando, logrando lo que me gusta. No ha sido fácil para mí ni tampoco para ti, pero hey, el que se arriesgue gana. El que confía en Dios y tiene un objetivo claro, logra lo que quiere. Así que, papá, párate, vamos para adelante. Tú lo puedes hacer. ¡Pam, pam! Con todo, bro. Bueno, damas y caballeros, estamos aquí en el Chorro Quevedo, un parque emblemático aquí en Bogotá. Por ejemplo, para allá queda la décima, la séptima, y queda la Plaza de Bolívar, el Senado, la Cámara de Representantes. Por ejemplo, para acá quedan los cerros de Bogotá, los cerros orientales. Y bueno, y este es un parque emblemático de aquí de Bogotá. Por ejemplo, para acá atrás, donde estoy parado, queda la Universidad del Externado. Es un parque donde me he conocido con grandes amigos, con espectaculares parceros. Y bueno, es un parque donde viene mucha gente a tomarse fotos, viene mucho extranjero, hacen conciertos. Bueno, este parque es un vacilón. Este parque es un prrr champé. Tú sabes, ¿no? Yes. Yeah.